Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra. Y en este caso, gente, estoy muy contento porque os traigo un mazo que me ha costado dar con él algo diferente, algo que no se esté spameando hasta la saciedad en el meta y algo que funcione muy bien contra todos esos tier S que encontramos en clasificatorias y que nos tienen amargados, sobre todo para darle algo de frescura al juego y salir de la monotonía de siempre ver los mismos mazos. Así que tenemos este Heimer B con Targon que lo revienta muchísimo. ¡Vamos a por ello! ¡Go! Bueno, tenemos aquí, gente, el mazo en cuestión. No me quiero enrollar demasiado. Creo que es un mazo que, por mucho que hagamos análisis, se va a ver mucho mejor luego en la práctica. Es bastante complicado en relación a otros mazos de generar bichos constantemente. No tenemos una curva predefinida, así que intentamos tener mesa en varias rondas, pero tenemos que generar muchísimo value a través de nuestros campeones y los hechizos. Así que, si os dais cuenta, por ejemplo, no tenemos nada en turno 1. Turno 2 sí que tenemos algo de mesa, pero la mayoría van a ser hechizos. Turno 3 es cuando va a poder jugar prácticamente lo que nos dé la gana en el mazo, porque tenemos amplitud de cosas. Y luego parece ser que no tenemos nada de coste alto, gente, pero esto es falso, porque llevamos los convocar, que gracias a ellos vamos a poder sacar cositas de value, como puede ser un destruir, como puede ser la doble unidad, ¿no? Esa que metemos un elusivo y robo de vida, como puede ser sacarnos nuestros campeones bufados y con coste reducido. O sea, muy importante esa sacerdotisa que llevamos. 15 unidades, 25 hechizos, es un Heimer B, ¿vale? Es un Heim B, como lo he llamado, así que muy importante que predominen los hechizos. Y bueno, como ya digo, en ronda 1, dependiendo de lo que tengamos delante, si tenemos un mazo extremadamente agresivo y vemos que nos puede crear amenaza desde la mesa, tenemos un rayito termogénico para ir quitando pues esas primeras unidades. Toque divino, más de lo mismo, para ir curando nuestro nexo, para curar unidades y encima robamos carta. Es ráfaga, gente, muy buena, ese hechizo funciona muy bien para bostear a Vi, funciona muy bien para ir generando torretas con Heimer. Disparo místico, Musgaf, lo podemos utilizar como condición de victoria ya para rematar a nuestro rival, evidentemente, para hacer puntitos de daño a unidades molestas que no podemos bloquear o que no queremos que nos bloqueen. En definitiva, sigue siendo un hechizo de coste muy bajo que funciona muy bien con los campeones. Porta escudo Solari, es un mesa de turno 2 bastante sólido. En cuanto lo juguemos va a ser 3-6, luego se queda a 3-2. Así que esto nos puede dar tiempo hasta que armemos nuestro combo de campeones. Vigor solar más 0 más 2 también es muy buena, gente, porque van a intentar matarnos lógicamente a nuestros campeones, que es donde reside el poder del mazo. Así que con esto los podemos salvar y encima es ráfaga, así que también al tener coste bajo bostea muy bien nuestros campeones. Bastión, gente, Musgaf, sobre todo desde el reciente bufo. Tres copias, por supuesto, Musgaf, tres copias. Más uno y escudo de hechizos a un aliado. Lo podemos utilizar para salvar campeones. Lo podemos utilizar para generar torretas. Lo podemos utilizar para generar torretas, salvar campeones y matar algo que normalmente no pudiésemos matar con ese más uno. Para sorprender, para tradeos con unidades normales. O sea, infinidad de cosas, gente. Muy bueno ese bastión. Destello, lucidez, también Musgaf, ¿vale? Ráfaga, coste 3, generamos hechizo, así que pff, dos hechizos por uno nos devuelve el maná, gente. Generamos torretas con Heimer y vamos bufando Sabi. Silencio, también, pese al nerfeo que ha recibido de momento, todavía hasta la 1.12 la carta sigue siendo totalmente jugable. Llevamos dos copias, no tres copias. Esto nos va a permitir en una ronda en la que no tengamos nada mejor que jugar spamear el silencio, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos a Heimer en mesa, spamear torretas. Y lo bueno que a medida que vamos jugando el silencio, cuesta uno más. Por lo tanto, no vamos a meter todo torretas con temible, ¿vale? El primer silencio que jugamos meteríamos esta torreta. El segundo silencio meteríamos esta torreta. Y el tercer silencio que jugásemos, si lo hacemos, meteríamos esta torreta, ¿vale? Como la carta va aumentando de coste, también van aumentando la potencia de las torretas que sacamos con Heimer. Vendedora volante también es una mesa interesante para tradear. Y vamos a ir sacando daño adicional con todas esas setas que vamos a ir colocando con la cantidad de hechizos que llevamos, gente. Es que si ya de por sí llevamos 25 hechizos, el destello es un 2x1, el silencio lo podemos spamear, las copias adicionales de Vi, ¿vale? Se convierten en ese rompemuros que también podemos spamear, así que podemos tirar muchos, muchos hechizos y generar también bastantes setas. Sacerdotisa, lo he comentado al principio, buenísima, es una mesa pequeña, pero lo utilizamos como una inversión de cara a late, podemos convocar lo que mejor necesitemos. Mesa, una carta para destruir, ¿vale? De coste 6, o buscarnos los campeones si no los hemos conseguido todavía cuando juguemos la sacerdotisa, ¿vale? Nos jugaríamos con esa ráfaga para meter luego los campeones bufados más 2 y por uno de coste menos. Improbulador de rayo, gente, también es una carta que vamos a jugar en algunas situaciones, ya que podemos aumentar el daño que hace
y el adepto que convoca, ¿vale? Esto si lo robamos en una ronda muy temprana y vamos jugando cartas de coste 3, que si os habéis dado cuenta tenemos una burrada gente, se va a ir aumentando, ¿vale? No se aumenta solo una vez, se suma, es decir, si lo robamos por ejemplo en una ronda 2 y estamos en la ronda 8 y hemos jugado 6 cartas de coste 3 para entonces con esto en mano, vería tanto su daño aumentado a la unidad, ¿vale? En base a todas las cartas que hemos jugado de coste 3, como también el coste del adepto que juguemos. Así que muy importante gente, porque se puede costear bastante y podemos sacar cosas muy interesantes, o sea, está muy rotísimo. Esta carta yo creo que pasa muy desapercibida, pero en este mazo que es muy controlero, muy de jugar hacia el late, nos podemos sacar cosas enormes, ¿vale? Costes 8, costes 9, que nos ganen la partida directamente. Heimer, como ya he comentado, uno de los núcleos del mazo, ¿no? Para sacar las torretas. Moldeando estrellas, gente, si ya de por sí es buena, con Heimer en mesa todavía mejor, porque convocamos una carta celestial de 7 o más. Como ya he dicho, pues tenemos esos celestiales para darnos un plus en el mazo. Encima nos curamos 5 de vida al nexo o a un aliado, y con Heimer pues nos metemos esa torreta de coste 5, que tiene ataque rápido y pega de 5, así que está very nice. B, también tenemos una unidad aquí muy interesante, sobre todo por el contendiente. Vamos a poder eliminar lo que queramos de la mesa. Se va a inflar relativamente fácil. Yo creo que nunca, nunca, nunca la vamos a jugar como 2-4, como poco 4-4 o 5-4 ya directamente, por todos los hechizos que jugaremos hasta el momento de meterlo. Y por último, gente, estallido solar, ¿vale? Buenísima también, sobre todo con Heimer una vez más en mesa. Todos los hechizos de por sí son buenos, pero es que con Heimer se dispara porque metemos una torreta. Y si la jugamos con amanecer, en lugar de hacer los 6 puntitos de daño que hace, silenciamos esta ronda a la unidad y le infligimos 6 de daño. Por lo tanto, nos podemos cargar unidades que estuviesen muy bufadas. Y podríamos también llegar a jugarlo como un silencio en caso de que no lo hayamos robado. Eso sí, recordad que es lento, ¿vale? Entre todo el daño que tenemos, un poquito de fuente de daño directo, las torretas, el daño directo que puede hacer B una vez mejorada, unidades celestiales y sobre todo acabar sacando ventaja en la mesa, obtendremos nuestra condición de victoria. Ya digo que queda todo muy bien en la teoría, ¿no? Pero lo vamos a ver mucho mejor en la práctica. Así que, señores, vamos a por unas clasificatorias. ¡Go! Bueno, gente, vamos allá con nuestro Heim B Targon. Tenía muchas ganas de traer un mazo de este tipo al canal, la verdad, diferente a todo lo que se está jugando. Podríamos decir complicado, ¿por qué no? No tiene una dificultad sencilla. Esto no es un mono de mazo, esto no es un mazo de agro. Esto no es un mazo de ir bajando unidades sin sentido a la mesa, escalando con una curva perfecta todas las rondas y simplemente atacar y atacar. No, gente, tenemos que jugar bien nuestras cartas, pero ya digo que es una combinación que me ha llamado muchísimo la atención y que creo que puede ser muy divertida. ¿Por qué mierdas pasa esto? O sea, está el rango 4. Buget. Se veía doble. Parece un número súper extraño. Por cierto, tenemos aquí Brown, Freljord Targon. No va a ser demasiado veloz su mazo. Puede que sea un mazo de poros incluso, con ese solo Brown. No sé si quedar esta mano. Vamos a quitar el moldeando. E incluso voy a quitar a B. E incluso voy a quitar el silencio. Me voy a quedar solo con el disparo. Vale, tenemos ronda 3 y tenemos Heimer. Importante sacar uno de esos campeones para la 5. Ok. Un puntito. Vale, pues en principio esta ronda tampoco hacemos nada. Empezamos a bajar mesa en ronda 3. Lo vemos todo. Vidente. Bueno, en principio, si pillamos los silencios, se puede llegar a controlar todo el bufo que meta el vidente. Sé valiente. Vale, estamos en 16, nos podemos curar algo, así que no problema. Y empezamos a convocar. Que yo creo que va a ser un cometa de cara. Porque tenemos 5-5-3. Tenemos buena mesa de momento en mano. Va a ser un cometa de cara a generar torres. Para Heimer. La luz del día alimenta el alma. Vale, y aquí pasamos. Tenemos una ronda 4 que tampoco me entusiasma. Se va a meter el vendedor. Podemos ir haciendo ahí algo de setitas. Pero muy a la defensiva de momento, ¿eh? ¡Wow! Se viene ya. Va a ser un gran invierno. Se viene un campeón ya. Vamos a pegar con esto, que no tiene maná al menos. Ok. Tened fe.
No sé si quedarme a menos uno maná. No, vamos a guardar. Prefiero quedarme... perder ese uno que quedarme menos uno. Vale, Braum. Ay. Es una pena no poder hacerlo con Heimer abajo. Es una pena. Y no tengo nada de tirar de coste 3 para activar esto. Me la puedo jugar a que me dañe. Es que me lo puede tumbar, yo creo. Vamos a tirarle directamente. Anulamos la ronda entera. Ya lo haremos en la siguiente. Vale. Ok, ahora sí, quiero meter a Heimer ya abajo. Vi de momento 6-4. ¿Es por el bigote? Otro Braum. Pues va a ser que aquí nada más. Guardamos el puntito y tenemos 3. ¡Oh! La bendición de la nieve y las estrellas. Zafiro, la gema de nuestro divino protector. Vale, igual me interesa quitar ese escudo de hechizos. No lo sé, tío. Puede ser que tenga otro. Vale, metemos torreta. Esto ya va en 8. Y aquí no podemos pegar de momento. Cuando miro el futuro lo veo morado. Vale. Vamos a darle. Espero que no tenga otro escudo de hechizos. Por Dios, lo ha gastado antes. No sé cuántos bastiones llevará este mazo. Puede llevar 2, puede llevar 3. Si lleva 2 es muy difícil, ¿no? Quedando 30 cartas ahí prácticamente. Lo tiene. Gran invierno. Volveré para luchar. Vamos a ver, no he entendido. No he entendido la jugada. Solo sé que ahora tenemos ese 6-1. Mi invento más revolucionario hasta la fecha. Vale, ya tenemos B. A puntito. O sea que va a ser lo primero que voy a meter aquí. Llega para empezar a hacer daño. ¡Wow! Deleitaos en su bendición. Se va a convocar algo interesante. Justicia de primera mano. Nos quitamos esto, no queremos que hinche nada. Podríamos haber quitado también el vidente, pero. Bueno. Vamos pegando de 6. Es ok. No sacaré de esta. Vale. Hay que tener en cuenta que se ha metido ahora 3 gemitas en mano. Robar un campeón. Tenemos esto preparadísimo para él. Nos podemos quitar el vidente, pero es un poco innecesario, porque voy a generar torreta, no voy a poder bajar todo. Creo que simplemente vamos a curar 2. No sé si a mí o a Vi. Es que tampoco voy a poder meter la torreta. Pues nada, pasamos. Va a quedar al final una partida larguísima. Espero que no sea la única del vídeo, por Dios. Pues que si nos toca Freljord. ¡Mira, una seta! Vaya, pensé que no estaba metiendo setas, por fin. 8 setas quedan ahí. Vale, imagino que se vendrá Mega Braum.
Me está buscando un destruir a Heimer. Fijo. Pero bueno, tenemos bastión. En principio estoy bien así. Braum. Hemos hecho bien en no jugar nada. Vale, otro Braum. Y lo más importante, gente, setas y torreta 6-1. Que viene ya para la mesa. Heimer mejorado. Vi que ya va a meter puñetazos. Ya está, teníamos 12 de daño más lo que hace Vi. Teníamos el letal. GG. Gracias Vi por eso. Bueno, gente, vamos de nuevo con un Heimvi Targon. La verdad es que ya estaba pensando que iba a ser el único combate de todo el vídeo, ¿no? Con ese Freljord jugando tan defensivo. Pero bueno, al final nos va a dar tiempo de meter otra partidita, que yo creo que es lo importante para ver, pues, esas variantes, ¿no? Jugando con Vi, jugando con Heimer, y sobre todo jugando algo fresco, que no spamea a todo el mundo rollo no brain, que creo que al final puede ser lo que queme más del juego. Pues entrar a clasificatorias o incluso a normales y encontrarte los mismos mazos una y otra vez, ¿no? Vale, tenemos Lucian Gangplank. Va a ser un mazo muy agresivo, va a meter muchísima mesa. Va a ser todo el rato tirando cosas a la mesa con una curva perfecta. Pues un poco justo lo que estaba describiendo, ¿no? Ese tipo de mazos aburridos, que según robas, bajas unidad y no tienes que pensar, porque ya te dice el numerito. 2, estoy en la ronda 2. Vale, pues bajamos 2. A mí por lo menos se me antojan muy no sense, no brain, no fun. Manos a la obra. Pero bueno, supongo que para gustos. Sabéis que yo soy amante de lo controlero, entonces es normal que sea tan hater de cara a ese tipo de mazos. Vale, no jugamos nada aquí. Él, por supuesto, sí. Va a tener una unidad todas las rondas. Los muertos no necesitan dinero. Pues vamos a quitarnos dos. Aunque puede ser que tenga lo de aguante, pero no le renta, ¿no? Por salvar un 2-2. Vale, dejamos esto abajo ya. Para empezar a meter setas al menos con los hechizos que vamos a ir tirando. Y ya nos ha quitado 7 de vida, ¿eh? O sea, contra este tipo de mazos que son tan agresivos y tan... ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! ¡Toma, bicho! ¿Qué haré en la siguiente ronda? ¡Toma, bicho más grande! Tenemos que tratar de defendernos para llegar a hacer nuestro combo y que nos podamos sentir cómodos. Estaría genial tumbarle esto, que entrase al trapo. Me la voy a jugar, tampoco tengo otra cosa que hacer en esta ronda. Tiene mucho más value esta carta, así que debería de bloquear 100%. Lo que pasa es que a lo mejor se huele algo raro. O dice, me da igual zampar 3, prefiero acumular unidades. O directamente explota la cabeza. También está entre las posibilidades. Hostia, mucho tiempo, ¿no? Para, no sé. Yo lo vería bastante claro. Vale. Siempre he sido un chico divertido. Metemos setas. Las primeras 3. Creo que le va a dar rabia perder la unidad contra esto, así que algo tirará. Un que llueva. Pero el que llueva es para quitar el escudo. ¡No! Hostia, tío, ¿ha metido? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? He metido... Ah, vale.
Ha salido la animación otra vez, no sé, me estaba volviendo loquísimo, Me estaba volviendo loquísimo, no estaba entendiendo nada yo, pero tío, ¿qué ha pasado? Vale, vale, nada. Vale, a ver si pega directamente con esto, buscando hacernos 3 de daño o saca algo de mesa. En mi barco mando yo. Cuidado con ese 5-5, Quería meter a Heimer. Pero interesa muchísimo quitar eso. Vale. Estampamos 3, contábamos con ello, pero no hace nada más en toda la ronda. Le quedan 2 cartas, gente, muy importante. O sea, a partir de aquí, si conseguimos rehacernos, ya estaría. Solo 2 cartas. Y no ha podido generar value con ese Jack, ni nada de nada. Vale, por supuestísimo, Heimer. ¿Cuál es el problema? Tenemos la curación, tenemos daño. Tenemos para darle más defensita. Voy a tirar ya uno. Así se piensa que no tenemos. Tenemos ese guardado. Y si tuviese uno de aguante lo tendría que gastar ahora. Lo cual es una rabia tremenda. Porque no lo tiene luego en la fase de ataque. Hay que tener en cuenta que se ha generado ahí un spell, O sea, de esas 3, uno es un spell. Jaime pegando. Vamos ahí, ese puntito. Moldeando, not bad, not bad. Sacaríamos torreta, nos curaríamos y convocaríamos, nada mal, de cara a la siguiente ronda. Además lo podemos combinar con cualquiera de las 3 que tenemos de coste 2. Va a ser muy interesante quitarle esto con B. Pero realmente, vamos a ver, 4 de maná. Sí, vamos a meterla. Ya está. Vi abajo, perfecto. Quiero imaginar que se va a venir un Rex, ¿vale? Manos a la obra. ¡Cómete esto! Por lo que voy a tener que bufarme. Esto me lo va a poner aquí, sí. Si esto me mata aquí, el Rex se va a repartir enterito entre Heimer y B. Lo que sí puedo es generar torretas. Si no saca Rex, puedo generar torretas. También culpa mía, un poco, ¿no? Porque si no hubiese pegado, no habría saltado el último aliento. Por lo tanto, no nos habría hecho un puntito de daño al nexo. Por lo tanto, a lo mejor no tenía nada para activar el Rex. Yo creo que sí, pero a lo mejor no. Por el agua correrá la sangre. Cantadísimo. Vale, vamos a ver. Vienen 2 para Heimer y el resto van todos para B. Me puedo salvar uno de los 2. Tal vez Heimer nos va a dar muchísimo más control. ¡Lol! ¿Cómo que no? ¡Loco! ¿Qué he calculado mal? ¡Ah, que estaba este! ¡Lol! ¡No lo he contado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menudo faileo me acabo de meter. LOL. Si una celestial es visible, destruye 2 enemigos. Pero no tengo nada celestial por aquí, bro.
¿Cómo la he cagado de esa manera, tío? No, no he visto que esta iba a Heimer. Loco. Pero si Vi muere de todas formas. Vale, no, no sé, no sé. Eso ya, o sea, yo la he cagado ahí. Y ahora, ahora no sé muy bien qué ha hecho el rival. Intentar bajarnos más puntitos. Al nexo, no entiendo. Hombre, eso me consuela, ¿no? Porque si hubiésemos salvado a Vi, quedaba clarísimo que nos lo podía matar con el combate. A lo mejor ha sido eso. Ha sido ahí un demostrar. Oye, mira, en verdad no sé qué ha sido eso. La que les voy a dar. No tienes nada, tío. No tienes nada. Le queda una carta en mano. Con esto no puede pegar. Vamos a ir nosotros directamente. Esto vamos a poner aquí. Largo. Huye mientras puedas. No había visto el 5-1 o qué. Úsalas. Ok. Imagino que ya está esperando a ver qué roba, no sé. ¿Puede ser un Rex eso, tío? ¿Tendrá tantísima suerte de meter un Rex ahí? No lo quiero ni saber. Me voy a tirar esto. Me voy a tirar esto ante la duda. Para que no active. Y ahora necesita robar, si realmente eso es un Rex, algo de daño directo. Puede ser que lo fuese, gente. Puede ser que fuese un Rex. Que esa era la jugada. Limpiarme toda la mesa. Me iba a quedar solo con elusivo porque no puede morir a la primera. Pero ya me metí en problemas. Pero puede ser que la hayamos jodido con el disparo. GG. Bueno, gente, pues hasta aquí el mazo de hoy con Heimer Vi y la región de Targon, utilizando todas esas cartas celestiales, ¿no? También todos los hechizos que generamos celestiales que funcionan muy bien con Heimer para meter torretas gorditas, ¿no? Y meter presión en la mesa también a nuestro rival. O sea, creo que es un mazo muy recomendable, muy divertido, capaz de hacerle frente a todo lo que se está jugando ahora mismo, gente, en el meta actual. Así que dadle un try en clasificatorias, que aunque a lo mejor os cueste cogerle el ritmo un poco al principio, porque no es tan sencillo como ya he comentado, como otros mazos que pueden ser mono de magia, agros y demás, se hace luego muy gratificante a la hora de jugarlo. Espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, gente, para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Cualquier cosa que me queráis decir, peticiones, sugerencias, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de mis directos en Twitch, Yugo con 3y/TV. También estáis invitados a seguirme en mi Twitter, y esto muy importante, gente, que si no luego os perdéis los sorteos, que hubo muchísima gente preguntándome sobre los sorteos de los dorsos que hemos hecho recientemente, pues mi Twitter lo tenéis también ahí abajo, @YugoGames con 3y. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.